Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Orev de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este día 8 de febrero 2020. Apocalipsis para niños, en nuestra serie, estamos en el devocional número 39. Con la enseñanza la Iglesia que Dios anhela. Es el tercer devocional con este tema basados en Apocalipsis 3, 14 al 22. Como ya dijimos, el mensaje a esta Iglesia de la Odisea, que no tenía ninguna cosa digna de alabanza y sí, muchas fallas nos ayuda a entender cómo no debemos ser. Nos ayuda a entender lo que no debe ser una iglesia. Así que podemos tomar esas imperfecciones para entender por oposición las características de la iglesia que Dios anhela, la que sí debe ser la iglesia. Leamos el pasaje y reflexionemos en lo que nos dice. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el Dios de, perdón, creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí viene el pasaje de hoy, en la parte del pasaje en donde vamos a meditar. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y si abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 14 al 22. Recordemos que el Señor se presenta ante esta iglesia como el Amén. Es decir, el que es así, como el que tiene esencia indudable, o sea, es de veras, es verdaderamente lo que es. De hecho, se relaciona con su nombre, ¿no? Jehová. Amén significa como expresión, sea hecho o así sea. Aunque viene del hebreo que significa crear o construir. Y pasó al griego y a todos los idiomas de la misma forma. Se presenta así a esta iglesia porque en esta comunidad hacía falta la autenticidad. El Señor le desafía a no solo pretender, sino a ser aquellos que debían ser, ser como iglesia quien debían ser. Por eso la enseñanza es esta. Dios anhela una iglesia sabia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te aconsejo. Es un llamado a la iglesia, es un llamado a su sabiduría, es un llamado a una decisión sabia, a la toma de una decisión importante. Ahora recuerden, porque le dice que le aconseja que que compre de él, del Señor, oro refinado en fuego. Recuerden que en la Odisea eran ricos. Y muy seguramente la riqueza de la ciudad también era parte de la riqueza de la iglesia. Los hermanos que, eran, que se congregaban en esa, en esa comunidad de fe tenían posibilidades económicas. Y vestiduras blancas, recuerden que en esa ciudad había una industria textil y estaban orgullosos de sus vestidos y sus modas. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Por eso les dice estas cosas. Y unge tus ojos con colirio. Había una escuela de medicina. Y particularmente se hacía en esa ciudad un colirio para los ojos que ayudaba a las personas cuando andaban en el desierto. Así es que todo esto está relacionado con con esa iglesia y con sus características y sus posibilidades. Pero a pesar de esa riqueza, el Señor ya les llamó en los versículos anteriores, donde estudiamos ayer, desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Sin embargo, ellos estaban siendo llamados a una decisión sabia. Por eso llamamos a esta enseñanza: Dios anhela una iglesia sabia, porque aquí vemos a una iglesia que tiene la posibilidad, la oportunidad de tomar una decisión sabia. Porque eh, eh, cometer pecados, estar mal, estar eh, fuera de la voluntad de Dios es una cosa. Pero cuando recibimos de parte de Dios la oportunidad para enmendar eso, para arrepentirnos, para cambiar de actitud, para volver al camino del bien, y cuando recibimos ese llamado de Dios en forma clara y precisa, ahora el asunto se hace más grave. Porque si persistimos en eso, somos de lo peor, somos los más necios que puede haber. En cambio, si aceptamos el desafío del Señor y damos vuelta, nos arrepentimos, comenzamos un nuevo camino, entonces eso es sabiduría. La solución estaba ahí, delante de sus rostros. Dios desea una iglesia que se nutra de su riqueza, que busque la salud en su gracia y que se vista de la provisión divina. El hombre más pobre es el que no le pide nada a Dios. Repito. El hombre más pobre es el que no le pide nada a Dios. Podríamos decir que la más grande pobreza es creer que no necesitamos nada de Dios. El más ciego es el que no quiere ver. Y el peor vestido es el que desprecia todo lo que Dios le da. Una iglesia sabia sabe dónde está su riqueza, entiende dónde está la fuente de su salud y estrena ropas todos los días, espiritualmente hablando. Vivir en la miseria espiritual, en la pobreza de ánimo, en la depresión moral, es una necedad teniendo a Dios como padre. Por eso seamos sabios y dependamos de Dios y su providencia y seamos ricos, porque ahí está la bendición de Dios. Miren, déjenme les cuento una historia que tal vez nos ayuda a ilustrar esto. Una familia de, de nuestra congregación fue a, a comer a un bufete, a un restaurante buffet. A un restaurant buffet. En esa época me parece que el buffet costaba unos 350 pesos. Me parece que el día de hoy serían más de 500 pesos. Pues estoy hablando de hace tiempo. Vamos a decirlo así: van a un buffet caro, no el más caro del mundo, pero sí costoso. 500 pesos por persona, además de las bebidas y todo eso, servicio y demás. Pero se paga 500 pesos. Y cuando saben los buffets, ya se pagó. Cuando entras, pagas. Ya está pagado. En algunos lugares, incluso cuando entras, pagas. No, no solamente allá cuando estás sentado, sino si cuando ya entraste ya pagaste todo. Y ahí está el buffet gigantesco. En un lado ensaladas, en otro lado carnes rojas, en otro lado eh, mariscos y postres, y ahí está para que vayas con tus platos y te sirvas cuantas veces quieras. Puedes decir, este día no, no hay ganancia en este restaurante. Este día yo me encargo de que no hay ganancia. Y, y además no estás a dieta, y pues, bueno, si alguien va así, ¿no? Pero esta familia fueron a ese buffet. Y bueno, se pusieron de acuerdo, oraron antes de ir a, las, a, las, a los lugares donde está la comida y entonces dijeron, bueno, adelante, cada quien vaya por su plato y traiga lo que quiera. Y una de las personas de la familia, la, una niña, adolescente, trajo unos dos molletes. Quiero decirles, para los que no son mexicanos, no son de México y, y no, a lo mejor allá significa otra cosa esto, no espero que no sea una grosería, pero molletes son unos panes pan francés como se dice o pan bolillo como es dice en méxico o pan blanco partidos a la mitad y luego se les unta frijoles queso y se les pone en el horno y ella trajo sus dos molletes de hecho no había molletes sino que ella los hizo porque había pan y había frijoles por ahí y ella fue partió su pan le untó frijoles y le puso queso y ni siquiera los metió al horno porque no no había esa posibilidad y trajo sus molletes acá fabricados por ella misma, y el papá dijo, ¿qué? No, espera, mi hija, no, mira, hay langosta, hay camarones, hay. hay, hay beef, hay. bueno, para ponerme a tono con ustedes argentinos y con brasileños, picaña, o este. bife de chorizo, vacío, para ponerme a tono con los de mi tierra, Chihuahua, pues chuletas del 7, o costillas cargadas, o. Lo que Había de todo, carne, estoy hablando de carne dragón, varón que soy, ¿verdad? Pero había también ensaladas y, y arroz y frijoles y, y guiso de pollo y guiso de pescado y de todo había. Y el papá le dice: No, hija, ¿por qué traes unos molletes? Esos molletes valen cinco pesos cada uno y pagamos 500 pesos porque tú entraras acá. Y ella dijo: Bueno, eso es, eso es lo que tengo ganas de comer, ¿qué les importa? Y sabe una cosa. En el contexto de esta familia y de este momento, yo digo, está bien, esa niña, ¿por qué va a comerse otra cosa que no le gusta solo porque gastó dinero? Pero en el buffet de la vida, ahí, ahí sí para que vea, ahí sí no hay justificación de hacer eso. En el buffet de la vida que Dios nos presenta, ahí no hay justificación alguna. El Señor preparó para nosotros, como dice aquí, oro refinado en fuego. Para que seamos ricos, vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Y, y colirio para nuestros ojos. Es decir, Dios tiene para nosotros prosperidad que tiene que ver con contentamiento. Y tiene para nosotros bendiciones, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser, porque aquí yo, el vestido y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Seguramente se, se trata de carácter, de forma de ser, de estilo de vida, y luego colirio que podamos ver cosas de revelación, visión clara de la vida, entendimiento de lo que se trata la existencia. Y Dios nos lo presenta y nos dice, cuando andamos fuera del camino de, de su voluntad, nos dice, estás mal, estás miserable, pobre, sigo desnudo, pero, pero te doy una oportunidad, aquí está la posibilidad, regresa a mí, te consejo, sé sabio, compra estas cosas gratis, por mi gracia. Y la respuesta nuestra, ese es el punto importante. Seamos sabios entonces y dependamos de Dios y su providencia y no seamos de esos necios que persisten y persisten y persisten en la necedad. Recuerdan otra, otra historia para terminar, recuerdan de qué murió el burro, esa historia famosísima, de qué murió el burro, pues de burro, también amarrado el hocico, no podía comer porque algún malvado le amarró el hocico y un papá y su hijo. Iban en su camioneta y vieron eso y dijeron, qué triste. Y se bajaron de su camioneta y fueron a agarrar al burro para quitarle el lazo, pero el burro, por su dolor y su tristeza y su temor a la raza humana, empezó a correr. Lo persiguieron y él corría más. No se dejó desamarrar. ¿De qué murió el burro? Pues de burro. Días después que pasaron por ese mismo lugar estaba muerto. El Señor nos ofrece bendición, transformación, una nueva vida, un nuevo camino. Aceptémoslo, seamos sabios, porque Dios ama a una iglesia sabia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.